hola mi gente, amigos de mi canal, humorista Álvarez Fernández. Un día más y un nuevo recorrido por calle y barrio de Caibarín. Caibarín, que es un pueblo de la costa centro-norte de Cuba, en la provincia de Villa Clara. Hoy, que es miércoles 17 de julio del 2024. Siempre esperando que me acompañen en todo mi recorrido y, como les digo al comienzo, acompáñenme y vamos para allá. Una vez más, mi gente, por acá, por la carretera Caibarín Remedio. Desde los barrios sur de Caibarín, entrando de San Juan de los Remedios para Caibarín, dejando atrás el barrio de Reforma, Reparto las Torres del Crucero, como también se conoce, buscando por acá la entrada oficial a Caibarín, la Villa Blanca, así dice el cartel, porque así llaman a nuestra villa, y donde se encuentra el monumento al cangrejo, un símbolo de nuestro pueblo, por las grandes corridas del cangrejo de la tierra que siempre nos ha identificado. Por eso nos llaman cangrejeros también, nos llaman la gente del callo. Somos un pueblo de marineros, de pescadores, de parranderos, de cangrejeros, de grandes deportistas, de los deportes de barcos de vela. Está concurrida hoy la carretera. Thank you.
Ya estoy bastante cerca de la entrada oficial al pueblo, hasta el cartel y el monumento al cangrejo. Recorridos a diario por Caibarín, recogiendo el ambiente, el día a día del cubano de Caibarín. Ahí está el cangrejo. Y por acá el cartel Caibarín, la Villa Blanca. De la carretera Remedio, tomando por los finales de Cepe y la avenida 11 actualmente. Acá la gasolinera del Triángulo desde antaño. Bueno, mi gente, por acá transitando por 28 Silvino García, ya en la zona del Parque La Huira. Este parque que popularmente lo llaman así, Parque La Huira. El nombre Parque Alejandro García Caturla. Y por acá, por la calle Silvino García, es el nombre del padre Alejandro García Caturla. Cruzando la avenida 21 Alonso. ...28 con cuarta avenida 23. Por acá entrando en barrio del Chiquete. ...28 ahora para quinta. La avenida 25 de Caibarín. Ya por acá, por el Chiquete, llegando a la esquina con Lídice, donde está la bodega de este barrio, de este reparto. Llegando por acá a los finales de 28. Bueno, mi gente, ya están caminando
las cangrejas preñadas, como llamamos nosotros el cangrejo, específicamente este de la tierra, cuando traen los huevos, que ya empiezan a hacer su corrida para desovar y empiezan a invadir toda esta parte del pueblo, acá por el barrio El Chillete. En la noche salen más. El año pasado grabé la invasión de cangrejos en las calles, en los pasillos, en los garajes, en los portales, en los patios de las personas por allá por la calle 30. Y pienso, si Dios permite, este año también compartírselo. Ya está empezando ya la corrida de las cangrejas preñadas. De todo este camino por acá, por la parte del Chillete, todo este terreno pantanoso, donde fundamentalmente la vegetación es el macío, que es esta planta de pantano que está acá. Y bueno, está acá muchos le echaron esta planta a los acumuladores, o sea, a las baterías de los camiones ya vacías para criar peces de colores. Y bueno, para allá bosque de manglar, todo esto nosotros le llamamos el monte. Todo este camino es por donde transitaba el ferrocarril Caibarín Morón, que llegaba hasta Chamba nada más, pero bueno, ese era el objetivo primario, que fuera Caibarín Morón, y de ahí Morón ya tomaba otras vías para el transporte de azúcares y mieles, caña de azúcar. Y bueno, por acá lo que más pasaba era el Gascar, que nosotros le llamamos Cascar, un tren similar a un tranvía, pero bueno, más grande. Zanja, debajo de esta vegetación ya se ve el movimiento cangrejo, cada rato se asoma uno. Nosotros muchachos, todos los muchachos por acá veníamos a buscar peleadores en todas las zanjas estas y unos peces muy bonitos, con muchos colores, que le llamamos plati. Todo el amigo que se crió por acá y ve el canal sabe de lo que estoy hablando.
bueno, sí, mi gente, por acá me voy despidiendo, siempre esperando que den like, que compartan, que comenten y que se suscriban al canal. Y como les digo al final de todos mis videos, que ya ustedes lo saben, nos vemos pronto, prontísimo.